Diana, disculpe que le moleste, pero yo quería preguntarle algo porque yo le tengo mucha confianza. ¿Y qué es la sexualidad? ¡Qué buena pregunta, Felipe! La educación de la sexualidad es una tarea de madres, padres y docentes. Ya te sigo explicando. Por ahora comencemos con nuestro programa divertido y educativo porque ya sabes, Felipe, aquí siempre aprendemos juntos en Educa Contigo. ¡Qué bueno! ¡Ay, sí! ¡Ay, es que yo tengo muchas inquietudes! Hoy en los programas de televisión para bachillerato hablaremos sobre la educación de la sexualidad y afectividad. ¿Por qué es importante conversar sobre este tema con niños, niñas y adolescentes? ¡No se muevan! Sigan viendo Aprendemos Juntos. Hoy conversaremos sobre un tema muy importante para niñas, niños y adolescentes. La sexualidad y afectividad. ¿Saben? Yo investigué que la sexualidad se manifiesta en las emociones, en los comportamientos, en lo que aprendemos sobre los modelos de ser hombre o ser mujer, cómo nos comunicamos y expresamos en sociedad. Todo esto se evidencia en lo individual, pero también en lo social. Dime, Claudia. Profe Diana, yo investigué que la educación de la sexualidad es un derecho de las personas y está contenido en el Derecho General de la Educación. Pero yo quiero saber, ¿con quiénes puedo conversar sobre este tema? Hola, profe Diana. Hola, chicas. Hola, chicos. La sexualidad es un tema del que hablamos todo el tiempo. En casa, con nuestros amigos y amigas, hacemos bromas, comentarios o nos contamos nuestras dudas y vivencias, y las de otras personas. El problema es que a veces estas conversaciones cotidianas no nos dan demasiada información real y útil, e inclusive en ocasiones nos desinforman y confunden. Generalmente cuando hablamos de sexualidad en nuestro día a día, lo hacemos con prejuicios, estereotipos, información falsa. Por esta razón, es importante que cuando tengas dudas o preguntas sobre sexualidad, acudas a una persona adulta de confianza, que pueda orientarte y brindarte información científica, basada en evidencia. Puede ser alguien de tu familia, tu docente o el DS de tu institución educativa. También puedes acudir a los centros de salud cercanos a tu comunidad. Recuerda, siempre todos estos espacios están en la obligación de atenderte y orientarte. ¿Sabe, profe Diana? En mi casa es bien difícil hablar sobre estos temas, sobre todo con mi papá. Por eso yo quisiera preguntar cómo deben abordar padres y madres la educación para la sexualidad. ¿Qué tal, profe Diana? Chicas, chicos, ¿cómo están? La sexualidad es una dimensión constitutiva del ser humano a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad se manifiesta en las emociones, los comportamientos, lo que aprendemos sobre los modelos de ser mujer y de ser hombre, cómo nos comunicamos y nos expresamos en un contexto determinado. Para educar en sexualidad a nuestras hijas e hijos, es necesario revisar nuestras propias prácticas y conocimientos como adultos, reconocer cómo nos enseñaron a nosotros y qué podemos mejorar o reaprender. La educación debe estar basada en el buen trato, la disponibilidad para orientar y fomentar habilidades de autocuidado y prevención, en la convivencia familiar. Mamás y papás no tienen que ser grandes expertos para hablar de sexualidad con sus hijas e hijos. Lo importante es escuchar sus inquietudes, compartir sus experiencias, buscar información en conjunto y generar un ambiente de confianza. Recuerda que chicos y chicas aprenden actitudes y conductas sobre la sexualidad de las personas adultas cercanas que les educan. ¿Saben? Es muy útil para todas y todos conversar sobre este tema para promover la participación corresponsable entre padres, madres de familia, representantes y docentes, y así dar el apoyo necesario a sus hijos e hijas en temas de sexualidad.
Por eso yo quisiera preguntar, ¿cuál es el rol de nosotros, los docentes, en la educación sexual integral? Hola, amigas y amigos de Aprendamos Juntos. Soy Milena Lazo y hoy les voy a hablar de cuál es el rol de los docentes en la educación sexual integral. En la sociedad actual estamos viendo muchos cambios. Por lo tanto, los docentes de asignatura y de manera especial los docentes tutores deben innovar en lo que corresponde a tecnologías de la informática y la comunicación. Además de esto, en la información que debe ser actualizada, veraz y confiable para que los adolescentes puedan sentirse seguros con la información que están recibiendo. Muy importante tener un espacio para la convivencia armónica desde la aplicación de habilidades para la vida. Ahora vamos a escuchar el punto número 1, que se refiere a promover un clima de buen trato y respeto a la diversidad. Quiere decir que va a ser una convivencia desde un enfoque de género, un enfoque de derecho, enfoque intergeneracional, un enfoque inclusivo, un enfoque restaurativo. Muy importante también sensibilizar y acompañar a las familias en la importancia de la educación sexual integral. ¿Para qué? Para desmitificar y sobre todo hacer a un lado esos tabúes que están generando paradigmas que provocan en nuestros niños, niñas y adolescentes dificultades para la convivencia armónica. 2. Diseñar y ejecutar transversalmente la educación sexual integral en los proyectos humanísticos y científicos. Como docentes, es muy importante diseñar experiencias de aprendizaje. Mientras más interactivas, más participativas y con un lenguaje inclusivo y equitativo para promover esta educación sexual integral. Y en el punto número 3, detectar señales de alerta, aplicar rutas y protocolos de actuación. Este es un mecanismo de prevención y promoción de la educación sexual en donde genere el autocuidado y también el cuidado de la persona que nos rodea, de la gestión de las emociones y promover la toma de decisiones asertivas y acertadas. Ha sido un gusto poder compartir este espacio contigo. ¡Hasta la próxima! ¡Aprendamos juntos! Muchas gracias, profe Diana, por la clase de hoy. Estuvo muy útil. Gracias a ti por confiarme tus inquietudes. ¿Sabes? Las instituciones educativas debemos brindar una educación integral a través de la educación de la sexualidad y la afectividad. ¡Sí! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, es tan chévere conversar contigo, profe Diana! Esto es todo por hoy en Aprendemos Juntos de Educa Contigo. ¡Adiós! ¡Adiós, familia ecuatoriana! ¿Por qué cuando voy al colegio me tardo más si voy caminando que en bus? O si decido viajar de una ciudad a otra, me tardo menos si lo hago en avión que por tierra, si recorro las mismas distancias. Ya hemos visto que moverse significa cambiar de posición, pero ¿qué sucede si relacionamos este cambio de posición con el tiempo que tardamos en realizarlo? La velocidad media es una magnitud vectorial que relaciona la variación de posición, es decir, el desplazamiento, con el tiempo que tarda en darse. Y hoy hablaremos sobre la velocidad media. Para tener un mejor entendimiento de la clase de hoy, debes conocer sobre movimiento, sistemas de referencia, vector posición, trayectoria y desplazamiento. La velocidad es la relación entre el desplazamiento realizado y el tiempo que el objeto tarda en realizar dicho desplazamiento.
Desplazarse significa cambiar de ubicación de un lugar a otro. Ahora relacionaremos ese cambio de posición con el tiempo que tarda el objeto en realizar ese movimiento. Esta magnitud física se denomina velocidad media. La unidad según el Sistema Internacional para esta es el metro sobre segundo, aunque en nuestro medio es muy utilizada la unidad kilómetros sobre horas. Veamos un ejemplo. Eres un controlador de vuelo de la torre de control del aeropuerto y una avioneta pide permiso para aterrizar. Cuando ésta está en la posición A, 50i más 75j kilómetros. Tu reloj marca las 13 y 15. Finalmente, la posición de aterrizaje fue B, 2i más 3j kilómetros. Y tu reloj marcó las 13 y 30. Para determinar la velocidad media, primero calcularemos el desplazamiento entre los dos puntos. Es decir, D es igual a posición final menos posición inicial. Sustituyendo los valores, vamos a obtener D es igual a 2i más 3j menos 50i más 75j kilómetros. Resolvemos algebraicamente, recuerda los signos, y vamos a obtener D es igual a menos 48i menos 72j kilómetros. El intervalo de tiempo es de 15 minutos, o lo que es lo mismo, 0.25 horas. Estas 0.25 horas las obtenemos dividiendo 15 entre 60. Entonces, la velocidad media la obtenemos así. Velocidad media es igual a menos 48i menos 72j dividido para 0.25. Aplicamos las operaciones. Velocidad media es igual a menos 48i dividido para 0.25, igualmente menos 72j dividido para 0.25 y vamos a obtener un resultado de velocidad media igual a 192i más 288j kilómetros sobre horas. El vector tiene la misma dirección y sentido que el vector desplazamiento. La rapidez media no es otra cosa que el módulo de ese vector y relaciona la distancia en línea recta entre los dos puntos con el tiempo que el objeto tarda en realizar dicho desplazamiento. En este caso podemos calcular la velocidad media utilizando el teorema de Pitágoras. Es decir, velocidad media es igual a la raíz cuadrada de 192 al cuadrado más 288 al cuadrado. Realizando las operaciones, obtenemos que la velocidad media es igual a 346,13 kilómetros sobre horas. En la clase de hoy hemos aprendido que la velocidad es la relación entre la variación de posición y el intervalo de tiempo. Un intervalo de tiempo es la diferencia de medidas de tiempo entre las que ocurren dos sucesos. La velocidad media se lo obtiene matemáticamente dividiendo el vector desplazamiento para el intervalo de tiempo. La rapidez media es la relación entre la distancia recorrida y el intervalo de tiempo. Recuerda no confundir velocidad media con rapidez media, ya que una es una magnitud vectorial y la otra es una magnitud escalar. Para obtener la rapidez media, simplemente podemos calcular el módulo de la velocidad media. Es por eso que el avión llega más rápido que el bus, porque su velocidad de desplazamiento es mayor. Es por eso que para llegar a tiempo a mis clases voy en bus y no caminando, porque así tengo una mayor velocidad de desplazamiento. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que estos conocimientos te sean útiles para entender el fenómeno del movimiento. Hola, comunidad educativa ecuatoriana. Soy la profe Diana. Estoy aquí con Cristina, la profe de Educación Física, y con Alejandro, el profe de Lengua y Literatura. Hola. Hola. ¿Saben qué? Se transforma el proceso de enseñanza y por lo tanto se transforma la evaluación. Claro, porque antes lo que importaba era la calificación y hoy lo que importa es el progreso de los aprendizajes. Exacto. Lo que importa es si los estudiantes están alcanzando los objetivos de aprendizaje. Eso también conlleva evaluar si los métodos y técnicas de enseñanza son los adecuados para que nuestro grupo de estudiantes alcancen estos aprendizajes propuestos. ¡Qué bien! Eso es evaluación formativa. Entonces, comencemos con el proyecto sobre construcción de los terrarios que propuso la profe de Entorno Natural. ¡La profe Sonia! ¡Claro! Deberemos iniciar con unas preguntas motivadoras que nos permitan valorar
los conocimientos previos e intereses de nuestros estudiantes. ¿Y cómo garantizamos una evaluación formativa? Vamos a planificar actividades que permitan la autoevaluación. En este caso, aplicaremos un registro de los pasos aprendidos para hacer un terrario. ¡Qué chévere! Esta evaluación nos permite que el estudiante sea consciente de qué y cómo aprendió y cómo puede aplicarlo. Con frecuencia, la autoevaluación ha pasado a un segundo plano, aunque esta permite al estudiante ser participante activo en su proceso de aprendizaje. Así es. ¿Y la evaluación final? ¿Cómo la hacemos? ¿Qué sugieren? Luego de haber hecho observaciones permanentes, diálogos con los estudiantes, registro del proceso de aprendizaje, modificaciones a técnicas y métodos de enseñanza, podemos evaluar un producto que será el resultado del proceso que ha desarrollado el estudiante. Entonces aplicaremos la rúbrica de evaluación. Queda clarísimo que evaluar no es calificar. ¡Qué chévere! Este proceso nos ayuda a reflexionar la práctica educativa. Y nuestros estudiantes desarrollan el pensamiento crítico reflexivo. Así es. Mañana nos vemos para plantear estrategias evaluativas para otro proyecto. Recuerda, si necesitas más información, puedes ingresar al siguiente enlace. recursos2.educacion.gov.es. Selecciona el ciclo escolar y accede a los lineamientos para la elaboración de proyectos interdisciplinarios con la metodología ABP. ¡Nos vemos! No a los actos sexuales que otra persona te quiera obligar a través de intimidación, amenaza, chantaje, seducción, engaño o fuerza. No permitimos que continúe la violencia sexual que afecta el desarrollo afectivo y las vivencias de la sexualidad de quienes lo sufren. La violencia sexual es un delito que no se justifica y que se atribuye totalmente a la persona agresora y nunca a la víctima. Es nuestra responsabilidad proteger y restituir los derechos de la víctima porque su proyecto de vida debe continuar. Aulas libres de violencia sexual. Dejen de hacer lo mismo siempre por la tele. Una variación de esta artista que canta como los dioses. Yo la represento como la abuela Sofía. Llámame, por favor. Mi abuela siempre fue una mujer alegre. Por eso me llamó la atención empezar a verla un poco apagada y muy malhumorada. Deja de embromar, Andrés, porque no soy un artista, no quiero cantar, no tengo ni un interés. No me saques una foto, parezco una bruja, deja. ¿Y cómo hacemos para hacer el programa entonces? Voy a romper la foto, la máquina, todo. No me... por favor, ¿eh? ¿Qué sentís? Nada, no me preguntes, Susi, por favor. Bueno. No, yo te pregunto porque a veces uno hablando puede aclarar algo. No. O a veces algo que el otro te dice te puede servir para sentirte mejor. A veces no hay nada para aclarar, ¿eh? No, a veces uno se encierra en un problema. Es algo mío, nada más. No me pasa nada, estoy muy decaída. ¿Pero con qué estás decaída? Con la luz que se cortó en mi casa.
¿Hoy se cortó la luz? No, se cortó. Me quedé sin poder ver. No terminaba de entender lo que mi abuela quería decirnos. Y eso me preocupaba. Hola, abue. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Ustedes? Bien. Estoy yo solo. Decime. ¿Qué? ¿Por qué no puedo ver el programa? El de la tele. ¿Y por qué no lo puedes ver? ¿Por qué no lo puedo ver? Mi abuela estaba perdiendo la visión. Y ahí terminé de entender por qué estaba triste. ¿Ahí me ves? ¿Eh? Sí. ¿Acá sí me ves? Acá sí. A ver, ¿qué te hago? Mirá. Morisqueta. Ven, vamos más cerca. Vamos a hacer la prueba. ¿Sí? Veo todo. ¿Qué ves ahí? Ahora no veo nada. ¿Ahí qué ves? Dos en la señora con un señor. Sí, muy bien. Otro. ¿Ahí? Como un tipo marinero con ropa oscura. Bueno, Abue, viste que ve la tele. ¿Podés ver? Sí. La llevamos a la abuela a ver a varios médicos buscando una solución para la vista, pero no fue posible. No me digas que es Andrés. Oh, sí. Yo también estaba triste, pero intentaba encontrar maneras de animarla. ¡Buen día, abuela! Hola. Pero no se enganchaba. Y como no sabía qué más hacer para levantarle el ánimo, se lo pregunté a ella. El anhelo mío es tener una música judía en mi casa y bailar, un pianito, un violincito, la orquesta completa. ¿Una orquesta querés en el living de tu casa? Sí. Querida almohadita, le quiero pedir a la orquesta que aparezca una música judía. Quiero pedirle a la almohadita. A veces es mejor ni preguntar. Mi abuela le pedía lo que sea para cumplir su deseo. Y mientras pasaba el tiempo, a mí se me hizo muy difícil conseguir una orquesta. Con todas las ganas, con todo mi corazón. ¿Te acordaste, Abue? ¿Te acordaste de pedirle a la almohada que te mande la orquesta judía al living? No, porque no puede ser. Porque es imposible. ¿Le pediste a la almohada? No. ¿El deseo de la orquesta? No, no. Pero vos ibas a pedir que venga una orquesta judía a tocar al living. Bueno. ¿Y qué pasó? Me olvidé. Bueno, no importa. Seguí tocando. Empecé a tocar. ¿Pero y cómo que te olvidaste? ¿Eh? ¿Te olvidaste de pedir? No me acordé. Ah. Tocá. La van a Aguila primero. Bueno, ok. Bueno. Vamos. Aunque veía menos, mi abuela estaba feliz. Y yo me di cuenta que aunque la cosa se ponga oscura, entre todos podemos iluminar un poco. Le presento a mi hermanita, canta como los dioses.
era la fiesta de San Genaro, Ante Fole, Perla Vía, con chacha compañía mía, mane vale, el momento culminante del final trabochente, más la de duda la gente se fumare no chacha. ¿Dónde está chacha? ¿Dónde está chacha? Se fumare no chacha. Buenos días, niños. Hoy vamos a leer un poema. Dulcinea come dulce y pronto llega la diabetes. Don Salinero, tan salado, alcanza la presión alta. Don Barriga come grasa y la obesidad le ataca. ¿Qué enfermedad le dio a Dulcinea? Diabetes por comer muchos dulces. ¿Qué pasó con el señor Salinero? Tuvo presión alta por comer tanta sal. ¿Y a Don Barriga qué le sucedió? Se puso obeso de tanta grasa que comió. Al consumir menos azúcar, sal y grasas, evitamos la diabetes, presión alta y obesidad. Bueno, mi papá viajó 7 viajes y al 7º viaje avanzó a llegar allá a los Estados Unidos. Él se fue, o sea, ya tenía un carro y hipotecó ese carro para irse. Pues dijo a nosotros que si él no llegaba a Estados Unidos, que no le diera el carro al coyotero. Porque él ya no tenía más plata a quien pedir para irse allá. Sí llegó ya, pero dijeron que ha llegado con los pies hinchados, con las manos hecho puro callos. Ese era el último viaje. Él está 5 años allá. El preparativo de él que se fue era por zafarse las deudas que tenía aquí, que le molestaba mucho por las deudas. Por eso viajó él. Mi mamá se fue a España porque tal vez pensó que no nos podía dar lo suficiente. También porque quería darnos una mejor vida y porque quiere nuestro bienestar. La migración es la salida de una persona dentro de los confines nacionales, si es que es una migración interna, y fuera de ellos, si es que es una migración internacional, pero por periodos más o menos extensos de tiempo.
la migración ha existido desde que el hombre es hombre, ¿no? Pues, desde la época de los nómadas hasta la actualidad, y yo no creo que la migración se dé solamente porque hay problemas económicos en un país. La migración es parte de la humanidad. El problema es qué tipo de migración se tiene. En el caso de nuestro país, son migraciones que tienen que ver con problemas económicos. Son compatriotas de nosotros que van a buscar no solamente mejorar, sino solucionar un problema económico. Ese es el tipo de migración nuestro. La migración también es que se da relación que los papás se van por la falta de dinero. Que fue para bienestar mío y para utilidad mío, porque si es que no se hubiesen ido, capaz ya no tuviera un estudio. Digo que para poder nosotros sobrevivir, que para la comida y para las deudas que él tenía, que tenía que irse allá para trabajar y mandarnos la plata y todo. Yo creo tal vez por la falta de dinero y tal vez por eso se fueron. La falta de dinero y para darnos una vida mejor, digamos. Tranquilo, porque ellos se fueron por bien de nosotros, entonces ya con el tiempo les fui olvidando poco a poco para lo que ellos me dijeron. O sea, nosotros nos fuimos, ¿por qué? Porque queremos darte un estudio, porque nos importa tu futuro. Entonces yo por eso ya traté de tranquilizarme aquí, porque yo sí me desesperaba porque mis papás no estaban aquí. Entonces ahora ya ellos ya me van a llevar allá, entonces ahí sí. En el 99, en la crisis financiera, creo que es hasta una obviedad lo que voy a decir, en la crisis bancaria financiera, existió una diáspora, o aumentó la diáspora de gente hacia afuera. Y como se complejizó la entrada a Estados Unidos, pues se buscaron otros rumbos, España, Italia. Según lo que me han contado es que ya desde los del año 80 o algo así, ya empezaron a migrar bastantes. Y entonces desde ahí abandonaron aquí. Es hace mucho tiempo, no es recientemente, que han migrado la mayoría. La mayoría ya se lleva sus 10, 11, 12 años allá. Legales o ilegales, pero ya están bastante tiempo allá. Con el deterioro de nuestra moneda de ese entonces, del sucre, pues todo esto que terminó en el feriado bancario hizo que realmente una cantidad de ecuatorianos más que significativa, migraran hacia el exterior. Antes llamaba por la compu, pero ahora solo, siempre llamaba por el teléfono. ¿Por teléfono y por la computadora? Nomás es por el chat, nomás. Y sí hablamos, pero no es lo mismo. O sea, tenerles físicamente aquí, pero y hablar por un teléfono no es lo mismo. Que hay gente que, como dice Araceli, en eso es paseando. Antes la llamada era diaria, después se vuelve semanal, después es cada 15 días y poco a poco van desapareciendo algunos. Los padres, en cambio, que se han mantenido presentes siempre y que de alguna manera han sabido mantener el concepto este de lo que era su familia a pesar de no estar presentes, siempre tienen esta visión positiva de la gente que se quedó, es decir, de los hijos. El padre puede no estar en la casa, la madre tampoco, pero la presencia sigue. Y eso es algo que nosotros siempre hemos querido tocar el tema con la sociedad, de que el hecho de que un padre o una madre no esté con los niños no quiere decir que no tienen la familia ya. La familia sigue, emocionalmente sigue ahí presente. Todo se llama Barrio del Rocío, que es honor a la Virgen, la Virgen es del Rocío. Entonces, de ahí nace el nombre de Barrio Rocío. Y entonces, aquí es donde más hay más personas que han migrado hacia otros países, como son Estados Unidos, España, Inglaterra, todos esos países. El señor se llama Alfonso Cusco. Él fue el primero en migrar a Estados Unidos. Y entonces, él se fue
y dejó haciendo que se construya su casa. Y a lo que él volvió, entonces ya hizo todo lo que es construcción de esta casa, por ejemplo, de aquí, que es, él es testigo de Jehová, entonces él construyó todo eso. Entonces, a la mayoría de gente, yo creo que porque vio que si hay dinero allá en Estados Unidos, y cómo es, se fueron más por interés del dinero, por el nivel económico, entonces cogieron, pues, cómo es, y se fueron. Y fueron en gran parte, y entonces ahora quedan poquitos. Y entonces todas las casas que vamos a ver, entonces son las personas que han migrado, que han construido sus casas. La mayoría vienen de vez en cuando, y la mayoría ya se han quedado allá, y no vienen ni más. Para que una casa esté bien, deben estar limpiándola, haciéndola. Si no, se va a deteriorar de ley. Hagan lo que hagan, va a seguirse haciendo de deteriorar. Claro que le arreglan, pero con el tiempo de nuevo se va a caer y todo eso. Por ejemplo, esa casa de ahí, esa estaba ya como deteriorada, ya estaba despintándose. Vinieron y le pintaron de nuevo. Y le dejaron arreglando, porque arriba era como un sótano, así, abierto para como es, pero le dejaron poniendo techo, porque se estaba despintando y ya se estaba cayendo. Entonces le reconstruyeron y quedó bonita, pero ya si no está habitada, de nuevo se le dañará. Esas casas son las que están ya arregladas recientemente. Pues es bonito, se ve bonito, pero yo que saco que pues, el barrio sea bonito, pero si somos pocos y usted cuando pasa, por ejemplo, va a ver esa casa está deshabitada y no conoce a nadie. Por ejemplo, para jugar aquí un partido de fútbol no hay porque somos poquitos, entonces está totalmente deshabitado ese barrio. Migraron para allá, todos se fueron y me dejaron ahí a los chicos conmigo. Yo, como todavía era un poco dura, pues me quedé de cargo de ellos. Dijeron que van a hacer algo más, lo mejor allá. Por eso se fueron, dejando a las guaguas. Y para mí fue muy, muy duro de enseñarme con las guaguas, de criar tantas guaguas. He criado solo a mis nietos, porque un tiempo me quedé con 6 nietos. Y los le he criado desde pequeñitos, otros de 6 años, otros de 7, otros de 4 años, así se me criaron conmigo. Y a los otros, los 4, como los papás de ellos ya hicieron residentes y así llevaron a ellas, están ellos como 4 años, los dos están como más o menos un año allá. Ahorita me encuentro con los dositos, más aquí con los dos varoncitos. Los chicos también sufren, creo que no vienen ellos, le hacen mucha falta, no vienen. No sé qué pasar yo, señor, así con el tiempo. Y yo me muero, mis guaguas, ¿cómo se quedan? Solos. No sé cómo hacer que vengan ellos. Ellos no han estado en las buenas ni en las malas, sino nuestros abuelitos, tíos. Ellos son los que nos han dado más fuerza para seguir adelante y no nuestros padres. Con mi abuela. Bien, o sea, tenemos confianza ya. Es como mi mamá. Bueno, yo vivo ahorita con mis tíos. Mis papás viajaron por la economía y también por el bienestar de uno. Sí. Vive conmigo y vivimos con todas mis tías, vivimos felices. Yo digo que somos de una familia feliz. Ellos me dejaron a cargo de mis hermanos. Y entonces yo tengo que obedecerles a mis hermanos, porque ellos son mi familia. Ellos los fines de semana se ocupan de la casa. Y yo de lunes a viernes.
Entonces así nos organizamos en todo lo que haya que hacer en la casa. Por ejemplo, yo de lunes a viernes tengo que... Yo llego del colegio, ellos ya me dejan preparando a mí el almuerzo porque el uno se va a estudiar ya en la tarde. Entonces él deja haciendo el almuerzo y yo a lo que yo ya llego, entonces tengo que hacer mis deberes, todo eso. Y entonces de ahí sí después ya tengo que hacer la merienda para ellos. Pero sí, ahora sí tengo confianza en mis hermanos porque ellos me han demostrado confianza. Entonces ellos dijo que hagan como que si ellos fueran mis papás, que no les vea como hermano y que si quieren algún consejo, que les pida, porque ellos también son mayores y deben darme algún consejo bueno. Eso me han dicho ellos siempre. Con la migración, ese apego, tanto afectivo como hasta moral, que te puede dar tu familia, se empieza a romper, ¿no? Y empiezan a reestructurarse nuevos tipos de familias. Por ejemplo, monoparentales de un solo padre o madre, familias que se reestructuran con sus abuelos, es más, familias que ya no tienen ningún vínculo sanguíneo, por ejemplo, con sus vecinos, con un primo del primo. Y esa familia no solo que se vuelve a reestructurar, sino se empiezan a perder. Por ejemplo, no hay afectividad. Un vecino y otra persona no van a tener ese vínculo afectivo que necesita un niño, por ejemplo, para desarrollarse. En el caso de que los niños o adolescentes que se quedan con las abuelas o abuelos, es tan distante el grado de edad que tampoco pueden compaginar y no hay una buena comunicación entre esa familia. También una hermana menor que tiene 13 años, vive con mis papás y no es mucha la relación entre ella. Tengo un hermano aquí y otro está allá. Nació allá. Él me vino a visitar el otro año, pero es medio medio, es medio niñado. Que sienten el abandono de los padres, sobre todo cuando estos han formado nuevas familias o han tenido hijos de inmigración, porque se sienten relegados, es verdad que sienten esto. Pero también la parte positiva que a nosotros nos ha interesado destacar siempre en los estudios que hemos hecho, muchos de ellos sienten también la gratitud hacia unos padres que han tenido que irse por A o B circunstancia, pero que no se han olvidado de ellos y que han estado pendientes y que de alguna manera han ayudado a que la calidad de vida del muchacho o del niño sea superior. Siempre llevo en mente que ellos fueron por mi bien y no estoy resentido con ellos ni nada, sino bien, tranquilo. Los dos pensamos que se fueron, como dije, para darnos una vida, una calidad mejor. Y así lo tomamos. Los dos. A cerrar los ojos. Vamos a prender tu mente. Escucha y conoce un mundo dentro de tu cabeza. Educa Radio, todos los días en tu emisora favorita. La adolescencia es la búsqueda de libertad, de choque con las figuras de autoridad. Es la búsqueda de libertad, de decisión, ¿no? De emancipación, de autonomía. Y ante eso,
ante la ausencia de esas figuras de referencia con quien uno disputa los sentidos, pues no tiene ningún tipo de retroalimentación. Es decir, no hay normas, no hay acuerdos de convivencia que me vayan normando y regulando también mi comportamiento, mi conducta y mi percepción de vida hacia todo lo que significa lo público y también lo privado en la familia. Él a lo que se fue como que ya no es lo mismo, porque en casa siempre tiene que estar el papá, aunque sea para castigarte. Claro, y vuelta a mi papá conmigo siempre ha sido así pasivo, siempre ha hablado conmigo. Entonces en ese aspecto sí pues, hace falta para que converse conmigo cualquier cosa. El mero hecho de que no estaban aquí, pues, sí. El no estar con ellos, el no compartir cosas que tal vez otra familia lo hacía con sus padres, las actividades que podría haber tenido con ellos, así, actividades familiares, no sé, salir con mis padres, sitios, compartir con ellos. Si bien se soluciona un problema económico, el problema es que los adolescentes sienten que han sido abandonados, que no han sido consultados, sienten que tienen una familia desestructurada. Cuando se fue ya no, me quedé triste, ya no era la misma alegría como antes que había en la casa. No, casi nadie sabe en sí que yo, que mi papá está en Estados Unidos y que yo no le conozco. Porque hay veces que la gente se siente aislada por lo que no tiene papá, no conocen a los padres, por eso. No sé, a veces uno se pone a pensar y dice, ¿por qué se fue? Porque es muy triste escuchar, saber que cuando una persona está muy sola y necesita los apoyos de los papás. El primer modelo que tenemos siempre son nuestros padres, y nuestros padres siempre van a estar conformados por la familia en primera instancia. Entonces, al no tener ese modelo estable de familia, además que esos niños y esos jóvenes siempre están esperando a sus padres, ¿no? Siempre están en espera de que cuando vuelvan o cuando nos vayamos a unir. Es más, hay chicos que ya dejaron de ver a sus padres hace 20 años, 25 años, que no saben nada, o sea, y siempre están esperando eso y van desarrollando miedos, inseguridades, y en lugar de explotar su autoestima, ¿no? De elevar su autoestima, que sería lo que los padres podrían hacer con la educación de ellos, ¿no? Con lo afectivo, o sea, qué lindo que es recibir un abrazo, palabras de cariño, gente que te motive a seguir adelante, ¿no? Es una culpable que me gustaría que esté aquí, que por qué se va, que es mejor acá, que hay gente que se queda aquí por sus hijos y ella no. Muchas veces yo le culpé a mi mamá, o sea, obviamente cuando se fue allá, le culpé de muchas cosas, como sentirme sola, de lo que sufría y me decía a mí mismo que ella es la culpable de que no esté aquí, que no sé, que debería estar aquí en vez de estar allá, pero luego me ponía a pensar, a razonar y entendía que todo era por mi bien, porque en cierto modo le extrañas. Y en cierto modo la necesitas. A lo mejor ella cree que aquí no va a poder trabajar en nada, no va a tener nada, eso cree. Pero los hijos dicen que si ella viniera, nosotros le manteniéramos a ella con el trabajo de nosotros, trabajando aquí los dos.
La migración como tal puede ayudar en la cuestión económica, en la cuestión de recursos para que se alimente mejor y se eduque mejor, por ejemplo. Hablando de familias que se separan, creo que en la familia mismo, cuando se separa el progenitor, yo no creo que haya ninguna cosa positiva. En el mejor de los casos se puede mantener, pero no mejorar el impacto. O sea, mejora el impacto porque el padre se va, no va a ver, o porque la madre se va. El balance que muestran las cifras son las remesas. O sea, los cientos de millones de dólares que llegan al Ecuador y que sostienen gran parte de la liquidez que existe en este país. Claro, o sea, díganle a Juanita, a Pepito, que se quedó sin sus padres y vivió toda su vida sin conocer a sus padres, ¿sí? Que el país está mejor porque hay más remesas de su padre y de otros padres como los de él. Díganle a él, a Pepito, a Juanita y a otros cientos de miles de niños que están, y adolescentes que están sin su referencia paternal. Muchos de los niños con los que trabajaba, muchos de los adolescentes con los que trabajé, decían pues que ellos hubiesen cambiado lo que fuera. O sea, todo el dinero que les mandaban, toda la ropa de marca, de calidad, de X, por estar con sus padres. Claro, porque aquí el mismo trabajo que hay aquí, hay allá. Y, o sea, no lo trabajan aquí por lo que pagan poco, y lo trabajan allá porque sí pagan un buen dinero. Eso no llena, porque no llena eso. Porque lo económico no es nada como el sentimiento de un papá. Cuando alguien migra es un dolor, que es una pérdida, y no sabe cuándo lo va a volver a ver. Entonces yo creo que el joven siente dolor, el niño también siente dolor, la propia familia siente dolor. Entonces, ¿qué sucede con esos niños y esos jóvenes? Creo que empiezan una nueva vida, con los padres presentes, emocionalmente, sí. Entonces sería algo absurdo, algo tonto que yo me aferre a que se va a quedar sabiendo que no. Entonces tendría que aprender a ser dura, emocionalmente. Sí, hubo un tiempo que sí tuve resentimientos, sí, pero como que maduré y como que pensé bien y mejor era la resignación. Me resigné y seguir adelante. Sí. Me gustaría que mi papá regrese para estar aquí, todo, ser una familia completa. Mi madre se fue a España y estuvo allí 9 meses. Después viajó mi padre y me quedé yo aquí con mis abuelos 3 meses. Después, al cabo de los 3 meses, regresó mi madre, vio que estaba en España bien y me llevaron para allá. Eso ahí sí, no tengo ni idea. La situación en España estaba mala. Empezó a empeorar la economía y eso. Padres decidieron venir aquí a Ecuador y no viajar a otro país. La primera semana me costó mucho. Echaba de menos España. Llegaba la noche y como que se me venía el mundo encima. Tenía ganas de salir corriendo a mi casa de España, estar con mis amigos y eso. Pero después ya vine aquí a Chillogallo. Empecé ya a estar con mis primos, como que ya me fui adaptando. Los primeros días veía a la gente rara, así, con otras caras, me daban un poco de miedo. Pero ya, ahora ya me he acostumbrado a eso y veo que aquí la gente es muy amable y eso, no es como allí. Bueno, ahora yo que he venido aquí a Ecuador, sí me siento más ecuatoriano, con más cariño al país y eso. Soy Charlie Romero, tengo 16 años y vengo de España llevo aquí 6 meses. Habilidades blandas y aprendizaje basado en proyectos presenta La didáctica del ABP.
clase tan larga. Hoy sí hablé muchísimo. Necesito tomar un poco de agua. Estoy tan cansada. Hola, María. Se te oye cansada. Es bueno que escuches las necesidades, en este caso, de tu cuerpo. No te olvides de hacer lo mismo con tus estudiantes. Pero claro que lo hago. Hoy me pasé toda la clase diciéndoles todo lo que deben hacer en sus proyectos. Sí, lo sé. Por eso mismo te hice el comentario. Me parece que todavía no estás muy clara en los roles de tus estudiantes e incluso el tuyo en la aplicación del aprendizaje basado en proyectos. Estoy haciendo lo de siempre. ¿Crees que eso sea el problema? No, no es un problema en sí. Conozco tu gran experiencia como docente. Lo único que debemos hacer es cambiar algunos elementos necesarios para el ABP. Para empezar, consideremos los roles. A manera general, en esta metodología, tú te conviertes en una guía y las y los estudiantes son los principales protagonistas de su aprendizaje. Entonces, debo tratar de implantar y permitir que mis estudiantes planteen sus dudas y sobre eso resolver. Pero ya no tanto decirles cómo hacer las cosas, como hice hoy, ¿verdad? Exactamente. Tú debes planificar, observar, acompañar, estimular y evaluar. Cuando lo hagas, tus estudiantes deberán trabajar en equipo, investigar, indagar y, sobre todo, desarrollar autonomía. Eso me queda claro. Lo que me deja un poco preocupada es la parte de estrategias pedagógicas y la evaluación. Sobre las estrategias pedagógicas, pues en el aprendizaje basado en proyectos se destaca el trabajo colaborativo y las competencias de indagación. También es importante destacar que en el ABP se parte de un problema real y complejo, de modo que también se aplique el aprendizaje basado en problemas, pero se da solución al mismo con un producto final. Aquí puedes aplicar la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, para ir determinando el avance en cada etapa en el desarrollo de los proyectos. Por otra parte, los instrumentos de evaluación deben socializarse previamente con las y los estudiantes para que conozcan cómo serán evaluados. Estos pueden ser listas de cotejo, escalas de estimación y rúbricas. Otro de los elementos importantes es el uso del diario anecdótico, que promueve la autorreflexión durante todo el proceso. ¡Qué bien! Voy a utilizar todo eso. Solo una cosa más. ¿Me podrías recomendar algún instrumento para la planificación? Pues sí, te arrimas a muy buen árbol. Justamente aquí tengo una matriz de planificación para el trabajo de clase. ¡Excelente! Sí, esta matriz cuenta con 4 fases que son: identificación de contenidos y competencias, definición de las estrategias pedagógicas, propuesta de actividades y metodología de evaluación. Lo único que debes hacer es llenar la tabla con lo que corresponda a cada fase. Te puedes apoyar en los documentos de las figuras profesionales e incluso en los enunciados generales del currículo que encontrarás en la página oficial del Ministerio de Educación. ¡Oh, qué interesante! Si tengo dudas, me vas a ayudar, ¿verdad? ¿Quieres saber más? Visita www.eva-mediomecapacito.educacion.gov.es. Para ser un superprofe, debes estar atento a los cambios físicos, emocionales o de comportamiento de tus estudiantes. Si los detectas, conversa con el niño para saber lo que le está pasando. Esto te ayudará a identificar si podría estar siendo víctima de abuso sexual. Y si es así, no lo revictimices ni le hagas más preguntas. Un superprofe protege a sus estudiantes del abuso sexual. Ahora que lo ves, di no más. Somos la televisión educativa del Ecuador.
te invitamos a soñar y crear nuevas realidades. Somos Educa Contigo.